Bueno, estamos acá en el marco del Festival Fragua, en el que van a suceder una serie de entrevistas a personas de Gualeguaychú que escriben y tenemos así como el placer de conversar un ratito con Sofía Barrios Delgado. Bueno, es un honor la posibilidad de charlar un poquito y ahondar algunas cosas y contar un poco cómo es esto de la lectura y de la escritura, cómo aparece en vos, qué cosas te movilizan. Y en ese sentido era como hurgar un poquito en eso, en tus inicios en la escritura, pensar qué paisaje te inspiraba, en qué momento de tu vida empezaste a escribir poesía. ¿Querés contarnos algo de Bueno, eso? primero que a mí, o sea, me encanta la pregunta, me gusta mucho el paisaje, imaginarme escribiendo, pero yo no me puedo imaginar escritora sin pensarme como lectora, porque yo entré al mundo de la poesía, bueno, por las novelas, por las lecturas. Eso por un lado, y creo que me marcó mucho la manera de escribir o la manera de poetizar algunas situaciones, porque bueno, la poesía ya está en todos lados. Entonces, en ese sentido, siento que no es la poesía como un género, ¿no? Como perteneciente a parte de un género, sino es nada, lo ecléctico de la literatura que se va como, de alguna manera, amalgamando. Y así apareció la poesía para mí, apareció como, digamos, en una forma de narrativa, en una forma de algo que escuchaba, o sea, cuando leía, escuchaba que sucedía y era algo que, bueno, que sentía que eso era poesía. Y creo que fue esa voz como de la narrativa que después, a la que conecté cuando empecé a escribir. Y empezaste a escribir acá en Gualeguaychú, ¿a qué edad más o menos, como para Bueno, imaginarte? yo eso quería retomar también, porque vuelvo al tema de ser lectora. Yo recuerdo las primeras veces que leía mucho ciencia ficción. Yo a los 14 años heredé una biblioteca de mi tío, una biblioteca de los 70, o sea que tenía todo ciencia ficción. Empecé a leer Dune, no sé si conoces. Son unos libros que eran como una saga, ¿verdad? Como si fuera El Señor de los Anillos o Harry Potter, de ciencia ficción, llamado Dune. Bueno, tienen los hijos de Dune, el Mesías de Dune, el mundo de Dune, etc. Y hacía algo que era para mí genial en la literatura, que era, bueno, creaba un mundo y ese mundo tenía textos literarios. Entre esos textos literarios tenían los gobernantes o los personajes que escribían cartas, que escribían poemas, que escribían, y aparecía ahí. Y para mí fue, wow, esto es, acá está la poesía. Digo, más allá del mundo mágico, del mundo distópico, utópico que planteaba. Y yo tenía, ponía 14 años, empecé a leer mucho, a leer, sí, ciencia ficción. Y bueno, después de eso escribía desde muy chiquita en mi diario íntimo. Y lo que hacía era lo que se llama ahora reseñas, que era escribir en mi diario íntimo qué cosas iba leyendo. Ahí Eso va. era lo que más me gustaba hacer era poner en mi diario la fecha, qué era lo que me había pasado, qué era lo que me había conmovido de ese personaje. Y bueno, de alguna manera u otra, como intentar, no sé, como conectarme con eso que leía de manera poética. Después, digamos, propiamente cuando dije, bueno, tengo que separar el diario íntimo de la poesía, yo creo que ya fue un poco más de grande, tipo 16, 17 años cuando terminé el secundario. Lo cual me significó también algo medio difícil, que era, bueno, separar un poco como lectora, ¿no? Y otro poco como con la finalidad de escribir poesía propiamente dicha y, bueno, y algo que tiene la poesía que es compartirlo, ¿no? Que Eso, eso me a llevó. diferencia del diario que por ahí quedaba en vos, en ese momento empezás como a compartir eso que escribías.
Sí, empecé a compartir en la secundaria, me gustaba mucho escribir, bueno, en las clases de literatura me gustaba mucho escribir ensayos, generalmente cuando terminábamos, me gustaba mucho, sí me gustó mucho el texto argumentativo, ¿no? Como formato. Pero la poesía se aparecía, digamos, aparecían las metáforas y aparecían las comparaciones y aparecían las imágenes como muy vívidas, digamos, como muy limpitas ahí. Y bueno, sí, digamos, fue como un poder separar, discernir, o sea, cuál era además como el género. Y bueno, es algo que creo que hasta ahora cuando escribo también no sé, se me mezcla y hay una cosa también, algo de algo narrativo, siempre de algo, de alguna postura ideológica o crítica o alguna idea que trato de exponer cuando escribo poesía. Ahí va. Y uno de los primeros libros de poesía con los que te encontraste, y vos decís, bueno, este lo guardo especialmente, lo recuerdo y significó. Sí, mira, en mi casa yo no aprendí a leer de chica, aprendí a leer de tipo 10 años, de tipo lectura vacilante a full, pero en mi casa había varios libros y mi mamá como que compraba muchos cuentos de hadas y traía a la casa. Y a la biblioteca de mi abuela tenía una biblioteca llamada Pensamiento Crítico, había diferentes, Russell, estaba Borges, estaba... Y había uno que me gustaba porque tenía unas estrellitas, tenía por ahí tres estrellitas, a mí me gustaba eso, brillaba, que se llamaba Quasimodo Salvatore. Y bueno, yo la empecé a flashear un montón porque es italiano él, y empecé a leer eso sin saber qué era lo que significaba, qué era lo que... Y después como, ya te digo, era grande, tenía como 10 años y trataba de aprender a leer, digamos, como con poesía. Y otra de las cosas creo que también influyó bastante es, no sé, la música, por ejemplo, el formato canción, ¿no? O sea, el formato verso de canción como que me acercó muchísimo. Y después así, cuando fui más grande y empecé a escribir, con lo primero que... A lo que más me acerqué fue a la literatura argentina y a las mujeres argentinas, no sé, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Silvina Ocampo, fueron como las, en la adolescencia, las que leía como poetas y las que tenía como referente de alguna manera. Sofi, sos una persona que promueve la lectura, que convida, contagias como esa pasión por el leer y has creado clubes de lectura que también tienen su recorrido. De hecho, estuvo Subrayados, que fue uno, creo que fue el primero que sucedió. Después, Dios te libro. Desde distintos lugares estás como convidando y promoviendo la lectura. Esto que aparece en tu relato también, como la conexión que luego de leer te ponés como a escribir. Y volviendo un poquito al rol tuyo como docente, que además de profe de lengua y literatura, también estudiaste licenciatura en pedagogía, una pregunta que tiene que ver con el ámbito de la educación. ¿Vos creés que es posible promover en Gualeguaychú, ¿no? Que tiene el eslogan este de la ciudad de los poetas, pero promover una escuela, una tendencia pedagógica que haga que la gurizada nuestra lea y que después, si luego sucede la escritura, sería maravilloso, pero ¿apostás a que es posible una pedagogía de ese tipo? Sí, yo creo que, o sea, para mí en lo particular no se puede despegar la lectura de la escritura. No, no digo por eso que sean que sí o sí, si lees, vas a tener que escribir, ¿no? Como que fuera una fórmula matemática. Sí pienso que los chicos, o sea, como docente lo digo ahí, que los chicos se enganchan mucho con lo que sienten que le pasa al docente. Entonces, si el docente lee, a ellos le dan ganas de leer. Si el docente participa en propuestas nacionales, nosotros con la Escuela Coloedo, por ejemplo, trabajamos con Shakespeare de la Escuela y fue divino, fue una experiencia maravillosa porque leímos Romeo y Julieta, leímos Hamlet y a partir de eso armamos un guión
y después filmamos una película. ¿No? Hicimos un corto, 10 minutos, en esa situación nos ayudó mucho Sinergia, nos prestó lugar para ensayar. Fue una experiencia divina para los chicos, sumamente enriquecedora y bueno, que promueve de alguna manera la lectura no de la forma tradicional, ¿no? Mm-hmm. Sino a través de un poco más lo creativo, lo imaginativo, utilizando también las TICs que están también como muy al alcance y que los chicos tienen acceso. Entonces, en ese sentido, sí, obvio, para mí, digamos, se puede promover la lectura, pero se puede promover haciendo, porque también considero que, nada, que la literatura en un momento estuvo como muy cerrado, igual que la escritura, ámbitos como solitarios, donde el escritor estaba solo escribiendo, o el lector estaba solo leyendo, y entonces ahora necesitamos como dinámicas, digamos, más amplias, donde haya conversación, donde se pueda exteriorizar eso que se lee, eso que se escribe, donde haya, ¿no? Y esa es la manera de promoverlo. Y la manera de promover la escuela también, bueno, es esa, es como comunicarlo. Buenísimo. ¿No? Hermoso. ¿Nos compartís algún poema tuyo? Bueno, traje un poemita. Este poema nació de un taller literario que estoy haciendo con Natalia Lipinova. Se llama Twitter. Soy el pájaro marginal del metaverso, el espíritu paralelo de la red social, el trino encendido de la farándula. Soy los dedos ágiles de los pensamientos ágiles en las cabezas ágiles de los políticos. En mi vuelo, las profundas plumas ególatras, como mil ojos de pavos reales, como mil hojas de una tesis en defensa personal. Dicen que mi pico solo puede soportar 280 caracteres, que en mi cuerpo celeste se tuestan las mil llamas del odio y la miseria. Sé que no conozco la poesía. Sé que utilizo mi espiralado arroba para llegar al centro. Sé también que puedo ayudarte a difundir tu novedad, tu preciosa y única novedad. Probemos por una vez. Soy un pájaro adiestrado. Haceme un lugar entre las rejas de tus aplicaciones preferidas. Abrime la jaula de tu celular. Twitter. Bueno, Sofi, esto que decíamos al principio, que estas entrevistas sean en el marco de la propuesta del Festival Fragua, que era difundir, visibilizar a las diferentes personas que escriben en esta ciudad. Y Fragua sucedió ahí, promediando el final de enero del 2022, y era preguntarte qué significó para vos Fragua. Haber participado del panel y en su conjunto, esa celebración que sucedió. Sí, me quedo con esto de la celebración. Creo que Fragua significó un poco esto, empezar a escucharnos, a difundirnos, a visibilizarnos, digamos, a convidarnos entre nosotros. Creo que eso fue lo más lindo, digamos, un encuentro de literatura en torno a la poesía, ¿no? Pero entonces ahí se pone la poesía en el medio y empezamos a pensar, y empezamos más allá de sentir, nos encontramos y empezamos a pensar, bueno, ¿qué quiso decir Vicky con su poesía? ¿Cuál es el reclamo que está haciendo Vicky? ¿O qué piensa Melina sobre el amor, por ejemplo? ¿O qué piensa Carla sobre la amistad? ¿O qué? ¿No? Pero se generan no solamente encuentros de disfrute en sentido como algo estético, como un hecho estético, sino como darnos, aparece la pregunta, aparece el pensamiento y aparece esto de que nos damos identidad, que darnos identidad es escucharnos, digamos, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante y que lo podemos hacer en conjunto, que bueno, que ahí sí vale el epíteto, la ciudad de los poetas. Hermoso, Sofi. Es muy lindo. Bueno. Re lindo compartir. No, gracias a vos. Gracias. Y bueno, ojalá que haya muchas fraguas más para seguir conversando. Claro que sí. Muchas gracias.